Esta es la casa que compró mi esposa y se va a encargar todo de yeso, así como lo están viendo. Todo eso así. Y les voy a mostrar el primer cuarto que ya se aventó. Les voy a hacer un tour acá. Este es el cuarto que ya terminó. Muy buen trabajo hace este muchacho. Chequen. Ahorita les voy a enseñar el estudio donde lo voy a hacer yo. El closet se va a pintar de blanco. Se le va a cambiar el piso. Ahora vamos a la otra recámara para que vean. Todo esto aquí adentro, lo que le voy a mostrar, le falta esta pared, esta recámara. Este es el baño, se va a cambiar todo el mosaico, se va a quitar todo, piso, azulejos, todo, ¿no? Se va a poner puertas nuevas. Sí. Todo esto es lo que va a reparar él. ¿Cómo la ven? Y aquí me bajo. Aquí esta va a ser la estancia. Le vamos a poner la televisión. Se va a también tumbar todo el yeso del techo. Y se va a enjarrar todo lo que es la pared. Se va a quitar todo el piso. Y acá se va a hacer un pasamanos de forja. Carísimo, sacaron el presupuesto de 30,000 pesos. Y vamos a hacer la puerta también de fierro. Todo esto se va a enjarrar. Todo esto se va a enjarrar, chicos. Todo esto se va a tumbar, se va a quitar el piso. Aquí vamos a hacer un medio baño. Se va a tapar aquí y se va a abrir por aquel lado. Estoy haciendo este video para que vea y se vea el antes y el después, ¿verdad? Este es un recibidor que vamos a hacer aquí. Acá está el comedor. También se va a tumbar todo lo que es el cielo. Se va a poner todo liso. Y acá también. ¿Y qué creen, amigos? Aquí es en donde yo voy a hacer el estudio. Pienso eliminar esta puerta, levantar concreto, quitar la puerta definitivamente, y esta ventana quitarla y dejar una tragaluz, un tragaluz. Y me van a empezar todo liso desde el cielo hasta arriba, ¿sí? Y va a quedar perrón. Le quiero poner a las paredes este tipo de papel 3D. ¿Cómo la ven, chicos? Ok, entonces vamos a la cocina. Aquí hay un baño que también se le va a quitar todo el mosaico y se le va a poner mosaico nuevo. Acá vamos a eliminar esta parte aquí y vamos a poner un tipo donde guarda uno la lajería del mandado, una guardadespensa. Y eliminar, esta es la cocina. Vamos a quitar todo eso. Vamos a tumbar todo eso y hacer una cocina integral. Cambiar el tipo de mosaico, quitar el piso. Y acá a esta puerta, a esta ventana, vamos a levantar, vamos a cortarle hasta 3 mosaicos más. 2 mosaicos y medio para hacer el patio. No me voy a encerrar. Este es el patio, amigos. Se va a pintar todo, se le va a poner fachada a todo, se le va a poner piso de lujo. Y aquí vamos a construir para las carnes asadas, ¿sí?
Y aquí donde yo les decía que vamos a hacer la puerta corrediza para que salga aquí directamente al patio. Aquí el amigo Rafa, el yesero, es todo lo que ha hecho. Ha resanado todo porque se va a pintar la casa totalmente de blanco. Y déjenles enseño afuera. Déjenles enseño afuera para que vean cómo está quedando. Allá está el gordo. ¡Gordo! Bueno, acá se va a resanar todo y se va a poner loseta, se va a poner todo de lujo, ¿no? Ahora, esta es la casa. La casa va ahí totalmente de blanco. Ese patio que se ve arriba, la terraza, la vamos a quitar. Vamos a cerrar todo, vamos a tumbar esa pared y recorrerla hasta acá atrás. Ahora vamos a ver qué es lo que ha hecho Rafael Yesero. Ahí te voy, gordo. Acá está Rafa. Les presento a Rafa. Rafa, habla algo de tu trabajo. Pues tengo 28 años de experiencia en el yeso, acabados, molduras de yeso, rapidez, limpieza, y vengo recomendado por Sergio y por muchos clientes, y pues van a quedar satisfechos. Y debajo del video va a estar el número de teléfono y su página web. Ok, vamos a ver qué están haciendo acá allá. Aquí el chavo ya está tumbando todo. Sí, ya tumbó todo. Se va a reparar todo eso. Y aquí está trabajando ya lo que lleva aventajado. Cómo se ve ya la recámara, los acabados y todo. Ahorita vamos a hacer limpieza porque ya mañana nos vamos a vivir aquí y tenemos este cuarto listo. Ahorita me voy a poner a trapear todo, limpiar. Ya compramos las puertas en la Home Depot y vamos a ver si queda. Ok, amigo. Les deseo a todos un saludo, su amigo Sergio Méndez.